Ya reconozco dónde estamos. ¿Por qué hay tanta sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso o de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. No importa, solo las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Se avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. Toda la noche. Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé. A veces... Me gustaría que el templo de Tyr aún funcionara para poder salir de Midgard. Dicen que Fimbulvetr afecta a todos los reinos, muchacho. Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas peor que aquí? Oye, Svanna, no tienes miedo. Eres una chica valiente.
Una chica buena y valiente. Eso es. Es bueno con ellas. No es ninguna sorpresa. Speggy, ¿estás bien? ¡Atreus! Solo compruebo. ¡A la cama! Sí, señor. En comparación con nuestras noches típicas, esta fue demasiado agitada. Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos. Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida. Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste, si es a lo que te refieres. Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo. Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas. ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho. Ya lo verás cuando seas mayor. Ahora descansen bien, hermanos míos. Las cosas siempre brillan más por la mañana. ¡Tu arco! ¿Pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar. Podrías habérmelo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. Parece ser una persona tranquila y sensata. Eres alguien tranquilo y sensato. Cuando el momento lo amerita. Diría que lo amerita. Sí.
sabes quién soy. Antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables. Muy lamentables. Pero creo que todos ya tenemos idea de con quién lidiamos. Ahora, lo que le hiciste a sus muchachos. Defensa propia. Nosotros los Aesir vivimos para morir. Y seamos honestos, serán bastante inútiles. Pero Baldur era valioso. Fue mi mejor rastreador, el más cercano. Había perdido el juicio, claro, pero era útil. Y ahora ya no está por tu culpa, estás en deuda. ¿Entiendes eso? Tienes una deuda. Ya no me diviertes. ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. ¡Eso es! Sé que estás por aquí, escoria lenguaraz e insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está, mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Baldur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! ¡Qué insultas al contenerte así! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡No me importa! ¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra?
¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¡Entonces sabes de lo que soy capaz! ¡Muéstrame! ¡Ahora tendremos que pelear! ¿Qué es esto? ¡Ahora sí va en serio! ¿Eso es todo? Finalmente estaba mostrándome algo. Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llamas. ¡Eso es por Matri! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas sucio, no estás peleando, ¿no es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? ¡Pues suerte! ¿Acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? Así no es como funciona. Eres un destructor, como yo. No, yo diré cuando hayamos terminado. No me iré hasta ver quién realmente eres. ¡Levántate! ¡Deja de contenerte! ¡Eso es formado! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso en la muerte! ¡Qué mierda dijiste! Modi no sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo! Esto me resulta conocido. ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto y yo lo terminaré! ¡Debería ser mejor que esto! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Mi
Quédate, intentando recordar tus viejos movimientos. ¡Unirás a tus hijos! Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Te dije que lo lograría. Kratos, somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa, ahora! Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. ¡Vamos! No hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Mjolnir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era la idea. Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aesir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. Pagar el techo y me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no, obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! ¡Confía en mí, querrás! ¡Señor! Rompiste mi confianza. Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín. Ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitárnoslos de encima. Y creo que sé cómo. Señor. Thank you.
secuestraré. Recoge tus cosas. ¿Estás listo? Vamos. Y quédate con el cambio, bastardo. ¿Dónde vamos? El antiguo templo del bosque silvestre. ¿Por qué? Será más fácil de explicar cuando lleguemos. ¿Odín dijo algo más mientras estabas fuera? Sí. Dijo que ya no le interesaba Jotunheim, que los gigantes pueden mantener sus secretos. Él ya evitó el Ragnarok a su manera. ¿Crees que sabe que todos los gigantes murieron? Estoy más preocupado de que ya no le importe. ¿Qué está tramando? ¿Qué pasó aquí, tan cerca de casa? ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí. Casi llegamos al puente. Oh, supongo que el puente se dio. Necesitaré otro camino hacia el templo. ¿Por qué vendrías hasta aquí solo? Tuve sueños. Me llamaban aquí. Sueños. Vaya, ese sigue vivo. No, mira más de cerca. Ahora ¡concéntrate! Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. Espera. ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, sí. He estado todo el tiempo en guardia. ¡Están atorcidos, Dios, ellos! ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Silencio. Oigo algo. ¡Atención! ¡Eso les enseñará! ¡Ah!
¡Detrás de ti! ¿Ese? Pilar no estaba ahí la última vez que vine. Como decía, Tyr era un aliado de los gigantes, así que estaría de nuestro lado si lo encontramos. Y si alguien puede saber quién se supone que soy, es él. Si está por ahí, debemos encontrarlo. No hay otro camino. Supones demasiado, Atreus. ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás. No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos. Hay muchos muertos. Deberíamos... ¡Muy tarde! ¡Padre! ¡Usa tus espadas! ¡Quémalo! ¡Otro saqueador! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Fuego desde arriba! ¡Detrás de ti! ¿Acaso no es agradable cómo el Thimblebolter agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores?
justo a tiempo. Vamos a subir. Voy. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Otro horrendo paisaje. ¡Lista! Ya he visto bastante sangre derramada, pero esto es mucho para una mañana. ¡No! ¡Hermano! ¡Hombre! ¡Una acechadora! ¡En guardia! ¡Encontraremos a nuestra depredadora! Tu escudo está roto, hermano. Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Sus cuernos brillan! ¿Es un punto débil? Justo lo que falta. Fimble, Mulder, Freya, los saqueadores, Thor y Odín irrumpiendo y ahora las acechadoras están en nuestros bosques. Este ya no es un refugio seguro. Padre, el escudo que te dio mamá. Thor lo dañó, pero ahora... Tal vez los enanos podrían echarle un vistazo. Tal vez, luego. Vamos, podemos entrar por aquí. ¿Por qué estamos aquí, Atreus? Bien. ¿Recuerdas los santuarios que encontramos, aquellos que contaban las historias de los gigantes? ¿Eso de que el panel del lado izquierdo sería su origen y el del derecho su destino? Sí, encontramos muchos. Los he visto. Pues, te esconden más de lo que pensamos. Bueno, el pilar derrumbado es nuevo, pero el santuario está justo del otro lado. Eso debería ayudar. ¡Está! ¡Vamos! ¿Estás mirando? Pero qué sorpresa. Vamos. Atreus, espera. Sí, no creo que esté esperando.
¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver. Estos santuarios cuentan sus historias al mundo. Pero resulta que las verdaderas historias, las secretas, las guardaban aquí dentro. ¿Recuerdas la historia de Skoll y Hati, los gigantes lobo? Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok. La recuerdo. Pero eso no es toda la historia. Mira, esto muestra a los gigantes liberando a Skoll y Hati. ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires. Hablas como un gigante. ¿Ves? Los lobos están a salvo, en algún lugar de Vanaheim. Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría. ¡Ahí están! ¡Persiguiendo al sol y la luna! Viejos hábitos. Hasta que... ¡Mira! Se roban la luna. De alguna forma. Atreus. ¡Mira! Hati no tiene nada que perseguir. Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas. No estoy totalmente seguro de quién es, pero alguien llega y rescata la luna, y luego la luna bloquea el sol. Un eclipse total. No he visto uno de esos en 100 inviernos. Pero luego persiguen una flecha y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso. ¡Mira! Aquí está el Ragnarok. ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr. Si va a estar en el Ragnarok, significa que tiene que estar vivo. ¿No crees? Mimir, es posible. Odín me dijo que había matado a Tyr, y en ese momento confiaba en mí. O eso creía. ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones. Mucho. ¡Espera! Nos vamos a casa. ¡Espera! Tengo algo más que mostrarte. Está justo aquí afuera. ¿Qué es esto? Todo lo que encontré. Bueno, casi todo. Eso lo fabricó un gigante. ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No, lo encontré en uno de los otros santuarios. ¿Otros santuarios? ¿Cuántos visitaste? Yo... bueno, creo que todos. Al menos los que aún podía ir en Midgard. No sé lo que es. Pero es importante. Como todo esto. Cuando estaba dentro de uno de los santuarios, vi una imagen de Tyr encarcelado, pero no pude descifrar dónde. Hay pistas dentro de los demás santuarios. Mencionan humo negro y la tierra sangrante, pero nunca pudimos descifrar exactamente qué. ¿Pudimos? Ah, Sindri me ha estado ayudando. Mira, yo lo convencí. No fue su idea. Solo quería que me cuidaran la espalda. Humo negro. Tierra sangrante. ¿La prisión podría estar en Muspelheim? Lo dudo. Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales. Pero la tierra sangrante sí suena a una mina. ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición. Sus minas escupían humo negro y Odín controló a los enanos por mucho tiempo. ¿Entonces es ahí? ¿Tyr está en algún lugar de Svartalheim, encarcelado en una mina? ¿Y ahora qué? Hogar. Por aquí. Muchacho, incluso si consideramos buscar a Tyr, ¿cómo llegaremos a Svartalfheim? ¿Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados? Sindri dijo que tenía un par de ideas. A Sindri le sobran ideas. El suelo está algo agrietado. Hay un atajo por aquí.
crees que hay ahí debajo? Ah, destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. Mimir, ¿qué escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho. Salieron, pero él nos lo contó. Yo no me preocuparía. ¿Qué hay de lo que no nos dijo? No creo que podamos volver a casa por donde vinimos. Volvamos al santuario. Conozco otro camino. Al hombre invernal. Sí, lo lograste. Me pregunto de quién habla.
Todo se derrumba con regularidad en estos lugares. Fimbul Vulter desgasta todo, incluso la piedra. Destrozar por diversión y beneficio. Me gusta. ¿Recuerdas cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo. Perdiste el control. Debemos andar con cuidado, hermano. El peligro acecha. ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez. Hermano, ¿me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad. Es normal en los jóvenes. En mi juventud aprendíamos a obedecer. ¿Y eso es lo que quieres para él? Hermano, él caminará por su propio camino. Si no quieres que se aparte de ti, entonces despierta y camina con él por un rato. Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Svartalfheim, seguro habría todo tipo de equipo que aprovechar. Suficiente. Iremos. ¿En serio? Pero si no encontramos a Tyr, abandonarás tu búsqueda para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. ¡Kratos! ¡Aquí! ¡Sindri! Lo veo y no lo creo. ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí. Bien, vengan conmigo. Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso. Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos. Bien por mí. Después de ustedes, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos. Y preferiría que así siguiera. No me dirijo a nadie en particular, Kratos. Después del incidente con Thor, pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones hasta que decidan sus próximos movimientos. Casi llegamos. Como pueden ver, nos asentamos en el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbul Vulture, de la mirada de Odín. Y en verdad no pueden superar la vista si les gustan los vacíos grises y brillantes. Es increíble, Sid. De hecho, tenemos un plan que queremos contarte. Interesante.
Pasen, pasen. Ahora, por favor, límpiense los pies muy bien. Esperaré. No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno, sus habitaciones están allí, la cocina está por ahí. ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos, ¿refrigerio? No necesito un refrigerio. Lo que necesitamos es tu ayuda para llegar a Svartalfheim para intentar rescatar a Tyr. ¿Tyr? ¿Vivo? Quiero decir, eso es... ¿Qué? Está bien, le conté todo. ¿Todo? ¿Ayudaste a mi hijo a desobedecerme? No, yo lo cuidé. En tu lugar, nada arriesgado, todo muy seguro. Que alguien más hable. Lo importante ahora es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos. ¿Dijiste que sabías cómo? Sí, así es. Solo hay mucho lodo. Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto, necesitábamos tu ayuda con algo. ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios del hombre más inteligente con vida. Es justo eso. ¡Oye! No tan rápido. ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho, ¿qué demonios es eso? Eso es mi hijo. Bueno, por Jarnsmida, ¿qué demonios le pasó? ¡Está demasiado alto! Y se ve... ¿así? ¡Te culpo a ti! Entonces vamos, al menos encontremos algo que le entre. Solo está creciendo, estúpido bobo. ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye. Supongo que el daño está hecho. Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora si sabes lo que te conviene. Ah, lo está intentando, puedes creerme. Bueno, vamos a preparar los pendejos antes de que se vayan a callejear. Comienza con esto. Bastante raído. ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es importante para mí. Bueno, veré qué puedo hacer. Mientras tanto, ¿qué tal si te presto algo para que te defiendas? Tengo materiales para hacer solamente una pieza en este momento. Tráeme más recursos y veremos qué podemos hacer. Si insistirá en hacerse más alto, será mejor que te acostumbres a traerlo por nuevos ropajes. Encontré algunos objetos que olvidaste. Los arrojé en ese cofre. ¿Qué harías sin mí? Daré un vistazo. Veré mi habitación. Avísale a Sindri cuando estés listo. Manténla afilada y te mantendrá con vida. ¡Eres grandioso, Sindri! ¿Lo construiste solo? Ya me conoces. Oye, ven a ver. Supongo que aquí almacenan comida. Es bueno tener opciones por si despierto con hambre. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a Tyr? Está encarcelado en una mina en algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. ¡Ah! Deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro. Algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. ¿Un líder ¡tarán! Rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el... ¡tarán! Da igual.
Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde, Turlin? ¡Ja! Atreus. Muy bien. Te veo afuera, Sindri. ¿Escuchaste eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! ¡Bastardo desgraciado! ¡Oh! ¡Abre! ¡Ahora! Oh, esperaba no tener que usar las pinzas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Krasvelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo, con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. ¡Yo te haré un daño permanente, maldito! ¡Kratos, lánzame hacia él! ¡Cuernos por delante! Oh, ¿no aguantas una broma, vieja cabra? Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas del Yggdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. Apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha. Luego concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidavellir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. Oh, ¿sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo. Está caliente. Probablemente podemos usar este bote, si lo conseguimos gratis. Cuidado, muchacho. ¿Por qué vas tan rápido? ¡Más sabandijas! ¡Lado izquierdo! ¡Detrás de ti! Veo que ya empezamos con ánimos. Atreus, bajaste tu guardia. Aunque sí conseguí el bote gratis. Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí. Contra Odín, y nunca haya hablado de ello. El hecho de que no saliera bien podría ser la razón. Lo que hacía tu madre antes de conocernos era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Si nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer, ¿de qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste?
Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por 5 días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. Así que se llaman humedales, ¿eh? Bastante exacto. Es una ciénaga. El olor hace que me ardan los ojos. ¿Sabes? Es un poco más potente que la última vez que lo visité, ahora que lo mencionas. Parece que el camino continúa al otro lado de este geyser. Peter era amigo de los gigantes. ¿Mamá y él se habrán conocido alguna vez? ¿Habrá sido parte de la rebelión aquí? Es ciertamente posible. El dios de la guerra a menudo abogaba por los gigantes, aunque no recuerdo si alguna vez declaró su lealtad abiertamente. ¡Están aturdidos tras ellos! Bien, debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí. ¡Oye, oye! Al menos avisa si estoy a punto de besar un trasero. El suelo. ¿Fue un terremoto? Una casualidad ocasional, pero no inédita en Svartalfheim. Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. Estaba pensando, ¿cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí, sino que tal vez es diferente en Svartalfheim. Sí, muchacho. Fimbulwetter no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Fimbulwetter no siempre convierta todo en invierno. En Midgard sí, pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más de naturaleza gaseosa. Mira los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. ¡Ah!
lado izquierdo. ¡Detrás de ti, hermano! ¡Cuidado, detrás de ti! ¿Taparon esos gentes? Creo que tenemos que hacer que la rueda se mueva. Pero hay poca agua. Esas cosas están por doquier. Bueno, congelamos uno de esos géiseres. ¿Hay algún otro en algún lado? Oye, ¿ese géiser de ahí arriba se volvió más fuerte? Al congelar el géiser, la presión debió cambiar para los que están alrededor. Quizás hay una posición ventajosa. Podríamos dar un mejor vistazo. Sí, la ruta se está moviendo y la puerta está bajando. Así es el ingenio enano. Volvamos al bote. Si los enanos de este reino son como Brock y Sindri, es difícil imaginarlos del lado de Odín. Bueno, muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato. Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso. Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla. Atreus, no estamos aquí por eso. Solo bromeaba. La guerra no es una broma, especialmente hablando de dioses. Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra. Yo solo intento que tengamos opciones. Sigamos avanzando. Me alegra que estemos aquí explorando un nuevo reino. Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no? Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a Nidavellir. Hermano, mira, ese extraño bribón volvió a salir de la tierra. A medio camino, debe haber otra cadena para bajar el resto de la puerta. Mira, hay una cadena de la que podemos tirar. ¡Está agarrada a la pared! ¡Debemos derribarla! Oh!
¿Crees poder desaparecer Fraser desde aquí? Creo que lo entiendo. Si congelas el Kaiser, la presión hará girar la rueda. Aún así podemos tirar de la otra cadena, pero ¿cómo llegaremos ahí? ¿Puedes ver algo desde ese bloque? Es uno de los poemas de Kvasir. Muy intelectualoide. Deberías juntar todos los que encuentres. Muchacho, si me permites, ¿qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije, esperaba que pudiera contarme algo sobre Loki. También me gustaría escuchar algunas de sus historias. Viajar a otras tierras, cosas gigantes y tal vez sobre cómo era pelear en su día. Solo por la historia, obviamente. La historia. Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo. No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo. ¿Ese terremoto de antes, crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles. Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimbul Vulter, quizás los terremotos también lo sean. Sí, puede que tenga. Mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nidavellir, hermanos. ¡Ey! ¡Enanos! Oh. Están huyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta. Problemas, por favor.
No serán de ayuda, eso es seguro. Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri. Y ojalá nos dejen entrar. ¿Es una estatua de Odín? ¿Deben adorarlo mucho aquí? O temerle. ¡Sindri! Hola. Te regresaría tu sorpresa, pero ya sabía que estarías aquí. Tengo algo para ti. Tómate tu tiempo. Un espía emplumado menos. Gracias. Soy Nano. Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ay, si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. Ay, aprovechar la sensibilidad destructiva de ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Me parece que es mejor ver esto. ¡En acción! Allí. Apunta a esa puerta de ahí. Pero antes de soltar, di... Schiaffa. 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 ¿Ah? Bueno, en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los bichos raros. ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? ¡Cuidado a la derecha! Bien, ahora, Durlin. Atreus, por aquí. Buena suerte. Parece que Nidevellir está bajo confinamiento por nosotros. Los forasteros no son bienvenidos. Me imagino que la gran estatua de Odín tiene algo que ver con eso. Pues, todos se están escondiendo aquí también. Las garras de Odín en este reino están clavadas profundamente. Pero no hay guardias patrullando. Claramente no somos una amenaza. ¿Por qué esconderse? Si te resistes, te usarán de ejemplo para mantener a raya a los demás. La supervivencia puede sobrepasar a la valentía, incluso de los más fuertes. Tiene a salvo y vivos. La taberna debe estar en algún lugar por aquí. Quizá podamos tocar puertas y pedir direcciones. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Parece ser un artefacto de la resistencia enana. Una bomba de fuego de la jefa de la propaganda anti-Odín en la rebelión de Turlin. Tenía un ingenio muy certero hasta que cambió por métodos de resistencia menos útiles. A Rod podría interesarle recuperarlo. Mejor que estén en sus manos que en la intemperie. ¡Schiaffa!
Henry, ¿tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta. Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti, debería llevar al otro lado de la ciudad. No es como que puedas abrir otras puertas aquí. Creo que veo algo. Perdón por molestarte. Si estás viendo algo, por favor, lárgate. Si no estás vendiendo nada, te pido amablemente que te largues. Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. Tú. Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Faltaba más. Aunque tienes razón. Muy bien. ¿Crees que sea él? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente, hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Bueno, si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro, llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren, vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. ¿Qué desastre? Adiós, hermano. Quisiera escuchar de... Las plata... ¡Cabeza! ¡Tengo piel! Pero tiene razón. Cometí un error. Lo siento, una cosa más. Aunque estos son regalos que les doy, así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme, pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? ¡Cuánta belleza! Gracias, Indri. Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil. Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón. ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí. Es una brújula. Ah, pero una brújula hermosa. Ahora vete deprisa. Vamos, un bote no puede estar lejos. Vaya, antes Sindri dio a entender que Durlin era una especie de líder de la rebelión. No parece que nadie lo está siguiendo. Era, es la palabra clave aquí, hermanito.